más de año y medio sin jugar, entraste el partido el sábado y bueno, lo hiciste bien. En este caso, ¿cómo te sentiste y qué tanto crees que haya influido pues el Potro Gutiérrez, que te tuvo también durante algunos partidos en la sub-20 para que te diera la confianza, no así como no la tuviste con otros directores técnicos? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenas tardes, te agradezco esto. Y bueno, primero, pues gracias a Dios se dio la oportunidad, una oportunidad que venía buscando hace mucho tiempo, como tú lo dijiste, con varios profesores, pero bueno, lo importante es que nunca dejé de trabajar, no he perdido el enfoque de lo que pues, he querido y he deseado, ¿no? Jugar y sobre todo pues, aportar al equipo. Y con la confianza sobre el Potro, pues la verdad muy bien, ha habido mucha confianza con él y como bien lo dices, ¿no? Jugué dos partidos con él en la sub-20 y pues bueno, creo que eso también influyó mucho y fue suficiente también como para darle esa confianza al profesor y pues también muy, muy agradecido con él. Siguiente pregunta, Adrián Esparza, por favor. Sí, hola Adrián. Muchas gracias, Pablo. Hola, Jaiber, qué gusto saludarte, Adrián Esparza, de tu N. Preguntarte, después de una desastrosa gestión, ¿no?, que hubo anteriormente con el profesor Diego Aguirre, regresan los triunfos ahora con el Potro Gutiérrez, esa victoria frente a Querétaro. ¿Qué cambió el Potro? ¿Qué platicó con ustedes? ¿O qué hizo para obtener el triunfo y sobre todo ahora tratar de levantar al equipo? No, pues primero que nada, estábamos un poquito ahí, como tú lo dijiste, ¿no? un poquito mal en el aspecto anímico y sobre todo con la derrota de América, ¿no? que no fue nada fácil, la sufrimos mucho y fue una semana muy difícil, pero bueno, creo que lo importante fue que cambiamos el chip, le dimos la vuelta a la página para poder regresar a lo que somos, ¿no? Es un equipo que siempre ha estado ahí en los primeros lugares, metiendo, dando lo mejor. Y bueno, en esos momentos tal vez no fue así y la pasamos feo, así como te digo. Pero bueno, le dimos vuelta a la página y hasta ahorita, pues, gracias a Dios, no hemos perdido el enfoque. Hemos pues trabajado y es lo que nos dio el resultado, pero simplemente fue el seguir pues trabajando, ¿no? Y no desenfocarnos, que ha sido lo más importante ahorita. Adelante, León Lecanda, por favor. Sí, muchas gracias, Pablo. Jaiber, buena tarde, León Lecanda, y es bien saludarte. Jaiber, un poco en relación a la primera pregunta que te hacía Fabricio, ¿qué tanto de repente te dolía a ti que los entrenadores anteriores no creyeran en ti, no te dieran una oportunidad de competir en la posición, llegaran jugadores de fuera en la lateral izquierda? ¿Qué tan difícil fue para ti asimilarlo y sobre todo, al mismo tiempo, cuánto te sirvió para sobreponerte y estar hoy en el primer equipo peleando el puesto titular después de un muy buen debut contra Querétaro? Gracias. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Pues primero que nada, pues tú lo dijiste, ¿no? Fue difícil es poco, la verdad que fue más que eso. Pues se aprendió mucho en ese proceso y se sigue aprendiendo, ¿no? Porque si fueron momentos de desesperación, momentos de angustia, de frustración, porque no fue un torneo ni dos torneos, fueron muchos torneos donde pues tal vez yo jugaba un partido o dos partidos, a lo mucho eran pues cuatro partidos por torneo, pero pues eso no era lo suficiente, ¿no? Y fue muy difícil, pero pues gracias a Dios la fortaleza y el ánimo que siempre he dependido de él para que yo no pudiera bajar los brazos. No te voy a mentir que sí hubieron momentos donde sí me ponía a pensar muchas cosas y pensaba que tal vez esto no iba a llegar, pero bueno, la fe intacta es la que siempre he mantenido, esa fe en acción y bueno, siempre estando con la certeza y la convicción de que las cosas iban a llegar en el tiempo perfecto y adecuado. Y pues en ese proceso, mientras llegaba, pues aprendimos muchísimas cosas. Siempre he dicho que se aprenden más cosas en los momentos difíciles que en los momentos buenos.
Y bueno, y hoy gracias a Dios estamos aquí aprovechando esta oportunidad al máximo y seguimos pues trabajando, tanto como para mí como al equipo, ¿no? Que de eso se trata también, de que juntos crezcamos y aportemos lo mejor de nosotros. Siguiente pregunta, gracias, Jaime. Jorge Pérez, por favor. Muchísimas gracias, Pablo. Jaiber, un gusto saludarte, Salvador Pérez. Espero todo esté bien. Oye, Jaiber, yo quisiera preguntarte, iba un poco relacionado al presente de Cruz Azul, a lo que ha venido pasando, pero yo quisiera preguntarte si tú sientes que han quedado en deuda con su gente, con la afición, si sientes que han quedado en deuda y sobre todo por lo que pasó contra América. Hoy ganaron con el Potro en el último partido, pero no sé si podrías pensar, no sé si está como en la situación que hayan quedado en, que estén quedando en deuda un poco con su gente. Gracias, Jaiber. No, mira, yo creo que este equipo siempre, como lo dije al principio, está acostumbrado a dar siempre muy buenas versiones, hacerlo muy bien. Y bueno, hace que año y medio que fuimos campeones. Y bueno, ahí fue algo que nadie esperaba, ¿no? Pero pues nosotros sí, y sabíamos cómo lo veníamos haciendo. Y bueno, en deuda, yo creo que no tanto en deuda, porque yo siento que muchas veces no es que nosotros queramos perder o queramos hacer un mal partido, ¿no? O algo así, al contrario, siempre lo hemos tratado de hacer lo mejor de nosotros en todos los aspectos, pero bueno, tal vez hubo ahí un tropiezo grande contra América y tal vez eso hace pensar que estamos en deuda, pero te podría decir que sí y no, pero bueno, nosotros siempre estamos dando lo mejor de nosotros y cada partido salimos con la ilusión, con las ganas de querer ganar, porque este equipo siempre merece ganar y trabajamos pues para eso, pero yo creo que día a día, de partido a partido, cuando ganamos y hacemos muy bien las cosas, creo que ahí es donde nuestra gente igual está más contentos, los tenemos tal vez satisfechos, y cuando se pierde tal vez se enojan y es normal. Los entendemos, los comprendemos, porque yo también he estado de ese lado, ¿no? Del lado de afición, en el, pues cuando yo no estaba aquí en primera división. Y bueno, ahora estoy de este lado y sé lo que se siente, pero día con día, y como te digo, partido a partido, es algo que nosotros salimos a hacer de la mejor manera para que la gente, nuestra gente, nuestra afición, se sienta identificado con nosotros. Las dos preguntas. Adelante, Félix Zapata, por favor. Gracias, Pablo. Jaiber, buenas tardes. Félix Zapata, al Reforma. Oye, platicabas un poquito de esta oportunidad que por fin llega, ¿no? Después de tanto trabajo, la confianza del Potro. ¿Pero qué has platicado con él sobre cómo mantener esa titularidad? Y si tú le pedirías a la directiva, pues esa, ¿cómo decirlo? Esa prueba para muchos de ustedes, ¿no? De que pueden sacar este equipo adelante sin pensar en grandes refuerzos de cara al siguiente torneo, que pues este torneo ya termina en un mes y podrían empezar a armar prácticamente lo que es el siguiente torneo. Bueno, aquí lo principal, ante todo, tanto en el fútbol como en la vida y con las personas, la confianza es fundamental. Cuando uno tiene la confianza, te dan la confianza y pasa esas cosas, uno siempre va a dar lo mejor, siempre va a sobresalir con sus dones y talentos que esa persona tiene. Entonces, la confianza es lo que te digo, es fundamental para que uno pueda sobresalir y salir adelante en todos los aspectos. Y conforme al otro, pues la confianza, te digo, y el trabajo es fundamental, el insistir, persistir y todo eso,
Y como lo comentaba hace rato, la fe que uno debe de mantener siempre, porque en momentos difíciles pues es cuando uno más debe de seguir pues trabajando, debe seguir enfocarse, no desenfocarse, porque es más fácil el poderte desviar y ya no hacer las cosas que te llevaron para que tú estuvieras aquí o yo estuviera aquí, más bien dicho. Y pues eso, yo lo repito, entonces la confianza y pues platicando con el profesor, el trabajo a diario es lo que uno lo va a mantener para que mantenga esa confianza y ellos también tengan esa confianza. Es mutuo esto. Última pregunta, Edgar Flores, por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, Javier. Edgar Flores, de Grupo ASIR. Preguntante acerca del próximo partido, una visita dura a FC Juárez, un cuadro que ha estado en tanto regular del torneo y ha mostrado una buena cara. ¿Qué es lo que esperan ustedes y cómo afrontar este partido? Bueno, nosotros hemos dicho que después de lo que pasó, contra América, de aquí en adelante todos los partidos son finales, todos los partidos son claves, no nos podemos relajar por nada, no podemos distraernos por nada, no podemos perder el enfoque y sabemos que va a ser un partido bueno, un partido fuerte, pero igual nosotros nos estamos pues preparando para ello, ¿no? Para eso, para poder enfrentarlo de la mejor manera, hacerlo de la mejor manera. Y como te digo, el enfoque que tengamos es lo que nos va a hacer seguir adelante. Y pues como te repito, todos estos partidos que vienen son claves para nosotros, son finales que nos estamos jugando todo, porque lo único que pensamos y queremos ahora en este momento no solamente hacer las cosas bien y jugar bien, sino ganar, que es lo que estamos deseando tanto en cada partido, y cada uno con la mentalidad de querer sobresalir como equipo y de esa manera que venga lo que tenga que venir después. Pero nosotros estamos en la disposición, con el compromiso y la confianza de querer hacer todo de la mejor manera.